Tras las imágenes desgarradoras que se vivió el martes 1 de febrero en el sector de La Gasca, que tras el fuerte aluvión, continúan los trabajos, búsqueda y quitar los remanentes de lodo. Deja hasta el momento 26 fallecidos, 53 heridos, 10 personas desaparecidas, según alerta del EQ911. El Ministerio de Inclusión Económica y Social ha repartido 771 kits de alimentos, vestimenta, aseos y seguridad. Tenemos donaciones por $27.000. 174 casas han sido visitadas y evaluadas y se han desplazado a territorio 60 funcionarios. El municipio de Santo Domingo, encabezado por el alcalde Wilson Erazo, determinó enviar un contingente de bomberos, maquinaria y camiones para ayudar en el ámbito logístico. Están despachándose dos volquetas más una cargadora y el equipo que corresponde al cuerpo de bomberos que van a ser parte del proceso de terminación de limpieza y la reconstrucción en La Gasca, en Quito. Y eso consiste con sus respectivos choferes, ayudantes, operadores y el equipo logístico del cuerpo de bomberos que son los especializados en este tipo de trabajos, desastres y atención emergente. La experiencia bomberil en desastres será de suma ayuda para colaborar en todo lo que se requiera en Quito. Salen tres vehículos del gas municipal, volquetas, una mini excavadora. Ese es el requerimiento de parte del COE cantonal de Quito, del COE metropolitano y del COE nacional. Remoción de escombros ya y proceso de reconstrucción que justamente estamos en este momento y nos están esperando allá para continuar con esta ayuda. Erazo informó que también se enviará un contingente a Pujilí para brindar ayuda debido a que la época invernal también pasa factura a este sector. Asimismo hay una desgracia y una catástrofe tan grande que en Pujilí se acaba del río destrozar más de 80 casas y necesitan también el contingente de todos los ecuatorianos. También vamos a analizar la situación, pues, para poder movilizar un contingente de ayuda a nuestros hermanos ecuatorianos, porque tenemos que ayudarnos y salir adelante todos juntos trabajando. En época de crisis es cuando se ve la bondad y solidaridad del pueblo ecuatoriano, su calidez y ganas de aportar con un granito de arena para retirar todo el lodo y que el proceso de reconstrucción sea breve, para que el sector de La Gasca vuelva a surgir y su gente demuestre la entereza de continuar adelante.